Gracias por acompañarme hoy para una reunión sobre la posible separación de nuestra iglesia de la Iglesia Metodista Unida. Me disculpo de antemano por mis pobres habilidades en español y mi traducción de lo que les estoy diciendo a mis miembros de la habla inglés. Esta reunión no es parte de un proceso formal para separar nuestra iglesia de la Iglesia Metodista Unida. Por lo tanto, no escucharán oradores invitados a proporcionar otros puntos de vista. Esta es mi oportunidad como su pastor de llevar mi corazón y ustedes. Y ustedes pueden preguntarme acerca de mi toma en la controversia que ha llegado a la iglesia. Como su pastor, solo puedo declarar lo que veo como un posible camino para el futuro de nuestra iglesia. Antes de comencemos, espero que hagan una pausa y oren conmigo. Dios Santo, le pedimos que esté en nuestras conversaciones hoy, traiga su espíritu para llevar en nuestros corazones, para que no nos encargamos de buscar la verdad donde quiera que nos conduzca. Ponga en nosotros el espíritu de Cristo, que en nuestras palabras no buscaremos ofender, sino edificarnos unos a otros en el mismo espíritu de amor y gracia con el que su propio Hijo ministró. Ahora guíe nuestros corazones y mentes en el nombre de Jesús. Amén. Leí una declaración a la iglesia el 1 de mayo pidiendo a la congregación que se uniera a una discusión sobre la dirección futura que nuestra iglesia local debería tomar. Esto fue forzado sobre nosotros por el aplazamiento de la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida, que iba a tomar una pieza muy importante de la legislación de la iglesia llamada el Protocolo de Reconciliación y Gracia a través de la separación. Muchos, incluyéndome a mí mismo, han sentido que la Iglesia Metodista Unida ha fallado en mantener los valores bíblicos tradicionales, especialmente a la luz de la incapacidad de nuestro Consejo Judicial para mantener nuestra disciplina actual. Las consecuencias de la decepción causada por la falta de tomar el protocolo ha llevado al lanzamiento de una nueva denominación metodista Wesleyana, la Iglesia Metodista Global, que busca mantener los fundamentos teológicos de nuestra disciplina actual, al tiempo que limita el poder de los obispos retirados que ya no son responsables ante una conferencia. No estoy abogando por ningún cambio en nuestras creencias actuales, solo quiero que podamos seguir creyendo como hemos estado creyendo. Sé que usted es tan incómodo hablando de esta agitación como yo. La Iglesia Metodista Unida ha sido mi hogar por muchos años y me he sentido orgulloso de ver sus ministerios tocar las vidas de tantos. Yo no pediría a esta iglesia que considere dejar a la Iglesia Metodista Unida si no fuera por los cambios graves que se están poniendo sobre ella. Esta situación se nos planteó porque nuestra conferencia general no ha podido reunirse y completar su trabajo desde la reunión de 2012 debido a aquellos que protestan por la postura de la disciplina actual sobre la homosexualidad, que dice: la práctica de la homosexualidad es incompatible con la enseñanza cristiana. Por lo tanto, los homosexuales practicantes autodeclarados no deben ser certificados como candidatos, ordenados como ministros o designados para servir en la Iglesia Metodista Unida. Por favor, note, este lenguaje no empuja, niega la adoración con o juzga a aquellos que son individuos homosexuales. No pretende detener nuestro ministerio hacia los individuales homosexuales, ni debe hacerlo.
Tampoco dice esto, como algunos lo implicarían, que la homosexualidad es peor que el chismorreo, el adulterio, la mentira o cualquier otro pecado. La Iglesia no está en el negocio de calificar los pecados en ningún rango. De hecho, la Iglesia es un lugar donde los pecadores como tú y yo venimos a encontrar sanidad y gracia. Sin embargo, la Iglesia reconoce que no excusamos el pecado ni lo toleramos para que no dañemos a otros manteniéndolo como comportamiento a ser modelado. Muchos han tratado de caracterizar este cisma en la Iglesia Metodista Unida como una lucha por los homosexuales en la Iglesia. Eso es un gran perjuicio para todos los que escuchen esta caracterización y inflama pasiones que no hablan en nuestros llamamientos cristianos o el amor con el que debemos mantener a nuestros hermanos y hermanas. Es evidente para muchos que la Iglesia Metodista Unida no tiene intención de defender la disciplina actual, sino que se dirige hacia una dilución de sus creencias para que pueda elegir el bien y el mal. Por ridículo que parezca, es un esfuerzo por acomodar todas las creencias. Se ha propuesto que tenemos hasta 3 disciplinas para que las congregaciones individuales puedan elegir las que más les guste. He sido pastor metodista unido durante los últimos 25 años. Durante ese tiempo, he estado orgulloso de ser parte de una iglesia que no es perfecta, pero al menos fui parte de una iglesia donde nuestros valores reflejaban la palabra de Dios. Sin embargo, me apena que hay un grupo que ha tomado control sobre el liderazgo de nuestra iglesia y que trata de echar a los creyentes tradicionales como fariseos que juezguen, fundamentalistas de cuello rígido o nacionalistas cristianos radicales. Este grupo de progresistas busca cambiar la manera fundamental en que interpretamos la Biblia y hacer que la iglesia sea inclusiva para aquellos que no ven la Biblia como teniendo autoridad para definir el pecado o el comportamiento pecaminoso. Desafortunadamente, este grupo no está interesado en dejar la Iglesia Metodista Unida para una nueva denominación, pero quiere que nos acercemos a su manera de pensar. Como él o la Montana, ellos tienen los votos para cambiar la posición de la Iglesia en este asunto y amenazar nuestras creencias sostenidas por mucho tiempo. Muchos moderados y el medio de cambio de la Metodista Unida no parecen ver ningún peligro de la inclusividad hacia todas las creencias y por lo tanto ven toda esta retórica como demasiado acolorada. Yo diría que cuando la autoridad de la Biblia para señalar el pecado es cuestionada, tenemos algo más que un desacuerdo en nuestras manos. Lo que tenemos es una crisis fundamental en lo que los cristianos deben creer. Sin embargo, quiero que me escuchen decir esto. Nunca he tenido más esperanza para el futuro de nuestra iglesia que con nuestra oportunidad presente. Nunca he tenido más esperanza de donde nos llama el Señor a ir. Hoy quiero hablar con ustedes sobre cómo podemos avanzar en la fe, no retroceder en el miedo o paralizados con la indecisión para estar lentamente pisando el agua y ahogándose. Una nueva temporada de ministerio productivo está por delante de nosotros y espero continuar guiándonos a través de este cisma desgarrador que ha causado a nuestra denominación. Entonces, permítanme comenzar tratando de responder 2 preguntas para ustedes.
¿Cómo en el mundo se metió la iglesia en este lío? ¿Por qué la desafiliación parece ser la mejor solución a nuestra crisis? La raíz del problema que tenemos hoy se remonta más allá de lo que la mayoría de la gente piensa. Un liberalismo teológico que comenzó en Alemania comenzó a impactar a los seminarios metodistas en los años 1880. Los seminarios son, por supuesto, el lugar donde los futuros pastores de la iglesia y, en última instancia, los obispos metodistas son entrenados. Estas escuelas de pensamiento creó dudas sobre la validez de las escrituras. Enseñó que la Biblia no es la revelación de Dios, sino un registro de encuentros humanos con Dios. Cuando uno piensa en la Biblia de esta manera, también comienza a pensar que tal vez algunos de esos encuentros humanos no eran válidos, o tal vez no me hablan hoy. También uno puede pensar que esos registros no eran verdaderos o que alguien los malinterpretó y los hizo mal. Así que con este pensamiento, muy pronto uno se convierte en juez de las escrituras, no teniendo autoridad para juzgar sus acciones. Esta es una visión opuesta de cómo nuestra Biblia realmente surgió cuando los líderes de la iglesia a principios del siglo IV se reunieron para determinar que escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por mi parte estoy de acuerdo con el 2 Timoteo 3, versículo 16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en la justicia, para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. En nuestro libro de disciplina tenemos una sección titulada Nuestra Tarea Teología. En él, las cuatro fuentes de entrada espiritual para nuestro pensamiento son delineadas. Son la escritura, la tradición, la razón y la experiencia. Esos han sido llamados continuamente el cuadrilátero wesleyano por aquellos que enseñan en nuestros seminarios en honor de Juan Wesley. Nuestros profesores de seminario consideran que los cuatro son igualmente autoritativos, por lo tanto pueden tomar cualquiera de ellos para ser su autoridad. Eso no es lo que creemos en el papel, pero es lo que muchos creen hoy en la práctica. Juan Wesley siempre enseñó que la escritura es nuestra fuente primaria de verdad. En otras palabras, las escrituras revelan sobre las otras fuentes donde tenemos un registro bíblico sobre un tema. En otras palabras, si no está en la Biblia, no se nos puede exigir que creemos. Sin embargo, si usted puede creer cualquier cosa que quiera y ser un metodista unido, ¿cómo encaja eso con lo que decimos acerca de las escrituras? Les diré que no encaja, y es porque eso que no podemos pensar igual en nuestra iglesia hoy. En la iglesia de hoy tenemos personas confusas, personas que creen todo tipo de cosas, y clérigos y obispos que niegan los principios básicos de la fe cristiana. Hay un impulso para que nuestra moralidad y ética sean determinadas por los valores culturales, no basadas en las escrituras. Esta es la descripción más básica de la putrefacción teológica que socava la Iglesia Metodista Unida hoy en día. Ha sucedido en otras denominaciones que también intercambiaron sus artículos de fe por una moral social liberal. Desafortunadamente, todo esto ha llegado a punto álgido
en un tema que es el ministerio de la iglesia con las personas LGBTQIA. El acrónimo significa lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, queer, intersexo y asexual. El signo más representa otros grupos que aún no se han identificado con una letra alfabética. Sin embargo, la cuestión de tratar con la homosexualidad es solo la punta de una montaña mucho más grande de decadencia teológica. No vine hoy a discutir acerca de la dignidad de los individuos homosexuales con ustedes. ¿Por qué? Sería mucho mejor que pudiéramos hablar sobre los temas reales que son la autoridad de las Escrituras, quién es Jesús, qué es la salvación. Si uno desconfía de la Biblia para ser autoridad para vivir, entonces se puede reinterpretar quién y qué Jesús es para ellos también. De la misma manera, si se cree que el infierno no es para aquellos que esperan el juicio final, como nuestra Biblia dice, entonces la salvación toma cualidades terciarias que uno asocia con amor, compañerismo o gracia, pero no que se podría necesitar ser el sabor de la ira de Dios. El punto de vista tradicional nos dice de nuestro propio libro de disciplina: todos los individuos tienen un valor sagrado. Todos son creados en la imagen de Dios. Todos necesitan ministerio de la iglesia. La gracia de Dios está disponible para todos. Damos la bienvenida, perdonamos y amamos a todas las personas. Esto es de lo que trata la iglesia. Imploro a nuestros miembros que no rechacen o condenen las personas lesbianas o homosexuales. No comprometemos a estar en el ministerio para ir con todas las personas. Esta es una expresión del amor y la gracia de Dios para todos. Y esa es la práctica y la postura de nuestra iglesia. Quiero mantenerlo así. Al mismo tiempo, también decimos que nuestra iglesia no aprueba la práctica de la homosexualidad y considera que esta práctica es incompatible con la enseñanza cristiana. Esto está relacionado muy claramente con la historia de Jesús y de la mujer entrapada en adulterio. Jesús no la condenó, sino que la perdonó, enseñándole el bien del mal. Él la envió diciéndole: no vayas y no peques más. De la misma manera, la iglesia puede acoger a todas las personas ofreciendo la gracia, el amor y el perdón de Dios, ofreciendo aceptación y bienvenida, y al mismo tiempo decir que la voluntad de Dios para nuestra sexualidad está dentro del matrimonio y solo entre un hombre y una mujer. Y eso es para todos, sin importar cuáles sean nuestros deseos o inclinaciones. Queremos ministrar a los individuos homosexuales, a los individuos adulteros, a los pecados de todos los rangos y rayas. Pero no los colocaremos en posiciones de liderazgo si no se arrepienten, porque es contrario a nuestros valores declarados y testimonio a los demás. Muchos de nosotros luchamos con la infidelidad heterosexual. Este es probablemente más un problema en nuestra sociedad hoy que la homosexualidad. Sin embargo, no oigo a ningún grupo de justicia social que haga campaña por la infidelidad en voz alta. Sin embargo, vale la pena decir que el agrupar todas las cosas del grupo LGBTQIA en un solo grupo están haciendo campaña
encubierta por este derecho a través de su aceptación de los derechos bisexuales. No bendecimos aquellos deseos que son contrarios a la palabra de Dios, sino que ofrecemos los recursos de la gracia, misericordia, perdón y apoyo de Dios con el poder del Espíritu Santo para ser cambiados, transformados, para ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos. Así que, desde su fundación, hemos tenido diferentes opiniones dentro de la Iglesia Metodista Unida. Eso en sí mismo no ha causado nuestra crisis. La crisis en la iglesia comenzó en su totalidad en 2011, cuando empezamos a tener no solo diferentes opiniones, sino también diferentes prácticas. Comenzó a haber un esfuerzo organizado por parte de algunos clérigos para realizar bodas del mismo sexo. Los obispos comenzaron a decir: "No voy a hacer cumplir el libro de la disciplina, voy a buscar lagunas, voy a buscar fórmulas de encontrar estas reglas que tenemos en nuestra disciplina". En nuestra disciplina, la que dice que un pastor no puede casarse con dos personas del mismo sexo, y dice que no se puede ordenar si usted es una persona lesbiana o homosexual practicante. Hubo declaraciones de hasta una docena de juntas de la conferencia anual de ministerio ordenado que decían: "No nos importa lo que diga la disciplina, vamos a recomendar a los homosexuales practicantes para la ordenación". Incluso tuvimos un obispo reiterado que realizó dos bodas del mismo sexo de alto perfil sin recibir ninguna consecuencia. Por lo tanto, la iglesia puede existir con diferencias de opinión, pero la iglesia no puede existir con diferencias de práctica. Aquí, ¿qué es? O bien, creemos una cosa y vivimos de una manera, o creemos una cosa diferente y vivimos de una manera diferente. Sin embargo, la conciencia no permitirá ambas cosas. Por lo tanto, en 2016, la conferencia general se reunió en un caos virtual y se dirigió un llamamiento emocional al Consejo de Obispos diciendo: "Por favor, concédenos". Y así formaron una comisión sobre el camino a seguir. Esta comisión se reunió durante un año y medio y publicó material durante 3 meses, que condujo a la conferencia general especial convocada en febrero de 2019 en St. Louis. Este fue el último esfuerzo para encontrar una manera de mantener unida a la iglesia. Esa conferencia general se reunió en 2 planes. Uno fue llamado el plan de una iglesia, y el otro fue llamado el plan tradicional. El plan de una iglesia fue un esfuerzo para ser una iglesia, aunque tengamos diferentes creencias y prácticas. Ese plan permitiría que las iglesias decidieran si querrían realizar un matrimonio homosexual o si querrían pastores homosexuales o no. Lo mismo se aplicaría a las conferencias anuales. En otras palabras, todos podían decidir lo que querrían. El plan tradicional decía que todos debemos tener las mismas prácticas dentro de la iglesia y que las normas para la ordenación deben ser las mismas para todos. Les puedo decir que el plan tradicional ganó la votación con un margen del 53% al 47%. Parte del plan tradicional contenía párrafo 25-53 para una rampa de salida para aquellos que no pensaban que podían vivir dentro de la posición de la iglesia como es ahora. Esto iba a ser una manera
no punitiva para aquellos que no podían vivir dentro de la posición de la iglesia para salir, pero también contenía un límite de tiempo de diciembre de 2023 para completar los requisitos para la desafiliación. Los obispos suplicaron a los pastores que esperen las futuras acciones posibles de la Conferencia General para mantener la iglesia tal como es. Sin embargo, si se estuquen por demasiado tiempo, las iglesias tal vez no tengan de nuevo la oportunidad de desafiliarse. Desafortunadamente, esta rampa de salida resultó ser demasiado cara para la mayoría de las iglesias locales y por lo tanto no fue muy eficaz. El otro asunto es que el plan tradicional tenía una manera de responsabilizar a los obispos porque los obispos tenían las riendas del poder de lo que sucede cuando el clero desobedece. En la práctica, si el obispo decide que no vamos a hacer cumplir la disciplina, ese es el final de la misma. Por lo tanto, tenemos que tener responsabilidad para los obispos, pero ningún plan fue capaz de aprobar el instrumento constitucional y también aprobar la Conferencia General que podría hacer responsables a los obispos. Así que, literalmente, lo que sucedió en la iglesia después de la Conferencia General en 2019 fue que la gracia en la sartén cayó en el fuego. Tuvimos 28 de nuestras 54 conferencias anuales aprobar resoluciones opiniéndose al plan tradicional. Una docena de los obispos actuales han dicho que no harán cumplir la disciplina. Aún más atroz es que 2 meses después de la Conferencia General, una mujer casada con otra mujer fue instalada como obispo en la jurisdicción occidental. Entonces, ¿por qué la Conferencia General de 2019 no resolvió la cuestión? La mayoría del clero y los obispos en los Estados Unidos han decidido que no van a obedecer la disciplina. Por lo tanto, estamos atrapados entre una roca y un lugar duro. La iglesia está en cisma y nuestro liderazgo actual sosteniendo su respiración y esperando que nadie se dará cuenta y que toda la tormenta simplemente soplará. Muchos pastores progresistas ni siquiera están diciendo a sus congregaciones lo que está pasando. Ni muchos en nuestros laicos entienden todo lo que ha ocurrido. Tenemos una parte de la iglesia viviendo por la disciplina y otra que no lo es. ¿Cómo se puede resolver esto? Todo el mundo debería entender que vamos a tener una separación de algún tipo. ¿Por qué la separación? El cisma está ocurriendo porque los cristianos no pueden decir una cosa y hacer otra cosa y seguir siendo creíbles. Entonces, ¿por qué las iglesias tradicionales deberían ser las que nos separan? Eso es lo que pide el protocolo propuesto como párrafo 2556 para la Conferencia General 2020. El protocolo dice que la continua Iglesia Metodista Unida va a cambiar su posición, va a afirmar matrimonios del mismo sexo y clérigos homosexual. Y si no quieren eso, van a tener que separarse de la Iglesia Metodista Unida y formar algo nuevo. Por todas estas razones, creo que es mejor empezar de nuevo. Nuestro sistema actual está desordenado. No veo ninguna manera de hacerlo bien, a menos que usted quiera cambiar sus creencias de acuerdo con las suyas. Así que no derramemos nuestra energía en una batalla perdida que podría durar 20 años. Vertamos
nuestra energía en algo nuevo que puede glorificar a Dios y puede ayudar a la iglesia a ser discípulos para Jesucristo. Eso es lo que realmente queremos. ¿No es así? Así pues, no nos aferremos a una institución adecuada, sino que adaptamos una nueva realidad que nos permite hacer algo bien con todos nosotros sirviendo con mentes y corazones similares. Si dirigimos nuestras iglesias fuera de la Iglesia Metodista Unida, será un proceso guiado por las reglas de nuestra conferencia anual. Esto no es un asunto donde debemos perseguirnos unos a otros debido a nuestras creencias de una manera u otra, sino uno de tratar de guiar a nuestras iglesias a un lugar donde podemos continuar creyendo como nos hemos acostumbrado. Si decidimos que queremos abandonar la Iglesia Metodista Unida, esta se presentará ante la Junta Administrativa de nuestra iglesia, de la que todos los miembros que profesen ser parte. Esto no será un referéndum sobre quién tiene razón y quién está equivocado, sino un voto para determinar la dirección futura de nuestra iglesia local. Al final, si hacemos estas cosas, los edificios y la propiedad pertenecerán a esta iglesia para nuestro futuro, siempre y cuando todo el proceso sea aprobado por el voto de la conferencia anual. En otras palabras, ellos serán nuestros activos y nosotros tendremos a la escritura a ellos. Gracias por su paciencia hoy y su oyendo.